¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos, soy el profesor Caterino Escobar, hoy 19 de febrero del 2021, estoy con Diana Isabel, una joven científica, ¿podrías presentarte Diana? Buenas tardes allá en Alemania. Buenas tardes, este, mi nombre es Diana Isabel Sandoval Bojorquez y actualmente soy estudiante de doctorado en el Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf en Dresden, Alemania, y bueno, sí, ¿Nos podrías decir tu lugar y año de nacimiento para ubicarlo? Yo nací en la ciudad de Chilpancingo Guerrero en el año 1995. ¿Has vivido en Culiacán? En Sinaloa? Eh, sí, he vivido en Culiacán prácticamente toda mi vida, desde, desde los dos años hasta que terminé la preparatoria. Y una vez que terminé la preparatoria me mudé a la ciudad de Ensenada, Baja California, a hacer mi licenciatura. ¿Cómo fue que surgió tu gusto por, por la ciencia? Pues yo creo que desde que era niña era muy curiosa, o sea, siempre tuve como eh, ganas de saber cómo funcionaban las cosas. Recuerdo que incluso de chiquita eh, a veces tenía como, hacía como ciertos experimentos en mi casa, quería ver cuánto tiempo tardaba un globo en desinflarse o ese tipo de cosas. Siempre fui muy curiosa. Pero yo creo que el acercamiento como más directo fue en segundo y secundaria. Eh, yo cursaba la materia de física y pues la verdad es que siempre se me ha facilitado la escuela, pero en particular eh, la física como me la estaban enseñando me, me gustó mucho y el profesor que me dio clases en ese entonces pues creyó que yo tenía potencial y él me, él me acercó mucho a estos concursos de conocimientos las Olimpiadas Estatales. ¿Nos puedes decir en qué escuela estudiaste la secundaria y quién era el maestro? Sí, yo estudié la secundaria en la, en la Federal número 2, en eh, General Antonio Rosales Flores, la secundaria que está a un lado del estadio de béisbol. Y el profesor es el profesor Elías, Elías Humberto Damián Avendaño. De hecho, todavía de vez en cuando sé de él, me comunico con él, porque pues para mí fue muy importante. Eh, pues su mentoría, ¿no? Haber, haber sido su estudiante para mí fue, fue el, el despunte en, en todo mi gusto por la ciencia. Y ya después de la prepa, ¿cómo fue que decidiste la carrera? Es, es, es una buena pregunta. Cuando estaba en la prepa, eh, me gustaban muchas áreas de la ciencia y me costaba mucho trabajo decidirme por alguna de ellas. En la prepa ya no estaba completamente enfocada a la física. También me gustaba mucho la, la química, la biología y las matemáticas en general. Entonces eh, yo me puse a revisar el plan de estudios de la UNA y había una carrera que se llama nanotecnología y involucraba mucho eh, la combinación de las diferentes ciencias. Es una eh, licenciatura muy interdisciplinaria. Entonces cuando vi el programa me gustó mucho cuando vi las materias que iba a llevar, pues me llamaron mucho la atención. Entonces decidí hacer el proceso de admisión y pues afortunadamente me aceptaron y me fui a estudiar para allá. ¿Y cómo fue tu estancia allí en la licenciatura? ¿Qué materias llevabas? ¿Experiencias académicas? Durante los primeros dos años, bueno, en general mi estancia en Ensenada fue muy buena. Es una ciudad muy bonita y la disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas. Eh, respecto a las materias o la formación profesional, en los primeros dos años llevas materias muy generales, o sea, llevé física, química, biología, matemáticas, muchas matemáticas, y ya después en los segundos, a, eh, en, en los segundos dos años, o sea, en tercero y en cuarto año, ya llevas una especialidad y empezás a llevar materias optativas. Y además las materias generales también van más enfocadas un poquito en aplicar los conocimientos eh, y, y empe empezar a entender la nanotecnología. Entonces eh, llevas materias que te enseñan cómo son las eh, estructuras a la nanoescala, qué, qué, cómo fenómenos suceden y de las materias optativas pues depende del eje que decidas tomar. En el caso mío tomé eh, microelectrónica y nanofabricación. Y, y pues aprendía un poco de, de cómo se fabrican esas nanostructuras precisamente y cómo se pueden integrar para hacer otras, otros dispositivos. Y pues en general, la verdad es, es un grupo muy pequeño, somos menos 30 estudiantes máximo y estamos en un centro de investigación, es la única licenciatura que se imparte eh, de la UNAM ahí en, en el centro de investigación, entonces estás muy en contacto con las investigaciones que se están haciendo ahí y es muy fácil poder comunicarte con los investigadores. Entonces es una experiencia bastante enriquecedora, considero yo. ¿De esa rama de la ciencia, cuál era el tema o proceso que más te llamaba la atención? En ese entonces, eh, yo, bueno, algo que hay un, hay un investigador ahí en, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología que trabaja con micro y nanomotores. Y, y pues son cosas muy interesantes y yo creo que para el público en general cuando ven videos o algo son muy llamativos. Entonces igual para mí cuando tuve este primer contacto con, con lo que eran los micro y nanomotores pues me, me llamaron mucho la atención y decidí meterme un poquito más con ese tema. Hice mi servicio social con este investigador y también hice mi tesis. Y bueno, estos micromotores o nanomotores son... Eh, cosas eh, de, la, de esa escala ya sean partículas o, o varillas muy pequeñitas que cuando se les da un estímulo pueden transmitirlo en movimiento entonces hay algunos que dependiendo del material si les das luz se mueven o si los pones en cierto ambiente químico producen burbujas y ese es su método de propulsión entonces más o menos esa es la idea y eso fue lo que lo que estuve trabajando durante la licenciatura en la maestría qué proceso analizaste? En la maestría, eh, como parte de ya de mi tesis de, de, la, de investigación, también estuve trabajando con micromotores, pero con, un, eh, con, un, con, una forma de, con unos motores distintos. Y lo que intentaba hacer era ver si estos motores podían eh, usarse para hacer bioensayos, se conocen como bioensayos, y este es, es tipo como digamos, para ver si podíamos este, facilitar eh, que dos cosas se unieran o ¿no? que se mezclara la, la solución más fácilmente. Entonces, estos bioensayos, por ejemplo, eh, el, el test que te hacen para ver, ver qué grupo sanguíneo eres, se basa en que hay unas partículas que se juntan si hay ciertos anticuerpos en tu sangre. Entonces, yo estaba intentando hacer un ensayo similar a ese usando micromotores y, y pues... Eh, pues te ves las dificultades ¿no? que implica hacer este tipo de cosas. Al final, por el tipo de motores que estábamos utilizando, no era factible la forma en la que estábamos eh, procediendo y decidimos cambiar un poquito la metodología para ver si, si eso podía funcionar. ¿Algún maestro que recuerdas de la maestría que te haya motivado mucho? De la maestría recuerdo mucho eh, una clase, bueno un profesor en general es el doctor eh, Stefan Dietz y este doctor eh, tiene mucha vocación para la docencia, aparte de que es excelente investigador y es muy bueno en su área, es, hace, hace cosas muy muy interesantes. Eh, yo creo que una de las cosas que más me gustaba justamente era que, que estaba muy preocupado porque sus estudiantes entendieran los conceptos. Y a nivel, a nivel posgrado, es, no, yo creo que no es común que veas a un profesor que va con su material didáctico ni nada de esto. Casi todos van con sus slides, sus, sus presentaciones de PowerPoint y todo. Y él, él sí, él se llevaba sus tubos, se llevaba sus moléculas y, y, y lo hacía todo como de una forma que, que pues realmente pudieras... Eh, eh, interiorizar el conocimiento y además como parte de su clase él preparaba eh, una serie de presentaciones de otros colegas los otros colegas de él iban y daban una clase y te platicaban como cómo realmente era el proceso de hacer investigación y para mí eso fue súper valioso eh, el saber cómo personas que están haciendo investigación de punta que realmente están liderando investigación en su campo te puedan platicar cuáles son las preguntas que ellos se hacen cuando llegan a un punto muerto o cuando no saben cómo proceder o cuando no están seguros de, de, de qué está pasando, qué son, qué son las preguntas que se hacen y cómo se plantean los experimentos. En ese momento yo dije, definitivamente me quiero dedicar a la investigación, o sea, lo que ellos hacen es algo que a mí me gustaría también poder hacer. ¿Y cómo surge esa experiencia de hacer doctorado afuera? Uh, pues... Básicamente, eh, yo sí tenía en mente hacer un doctorado, pero no, no había preparado ningún tipo de aplicación ni nada, y pues estas aplicaciones se deben de hacer con tiempo. Sin embargo, eh, yo estuve ya en, durante mi tesis de maestría trabajando en el grupo de la doctora Larisa Barabán, y esta eh, doctora, quien era mi jefa, es mi jefa de hecho todavía. Eh, se, eh, se, estaba, se iba a cambiar de instituto, iba a abrir un nuevo grupo de investigación y tenía plazas para estudiantes de doctorado. Entonces, eh, pues ella estaba muy a gusto con mi desempeño en el laboratorio y me ofreció una plaza de doctorado en, en este nuevo instituto. Entonces, pues decidí aceptarla y, y es donde estoy ahora y pues ella igual sigue siendo mi jefa. ¿Y, y qué, a qué experiencias te has enfrentado allá en, en Alemania? ¿Cómo fue la llegada? ¿Qué fue lo que viste es así de, de diferente respecto a México? Por, porque para empezar de Sinaloa a fuera, pues ya cam, cambió tu panorama. Pero al estar en Alemania, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, primero cuando yo llegué a Europa, eh, llegué a Bélgica porque mi maestría era el primer año en Bélgica y el segundo año en Alemania. Entonces, ya en Bélgica, pues, digamos, ve uno las diferencias, ¿no? O sea, ya este, hasta el sistema de transporte, por ejemplo, en México nunca, no, no había viajado en tren, hay muy pocas rutas de tren. Entonces, en Bélgica el tren se usa muchísimo y, y es muy, este, es una herramienta de transporte muy, muy fácil y muy segura de usar. Entonces, este, yo creo que fue la primera. Eh, ahí en, en Bélgica estuve en una ciudad que era muy pequeña este, y es una ciudad universitaria, entonces prácticamente todas las personas hablaban inglés, el medio de transporte era la bicicleta, era muy fácil moverse, era muy fácil estar ahí. Eh, aunque el idioma era el neerlandés y pues muchos de los letreros que veíamos tanto en la calle como en el supermercado no eran no, no, no son fáciles de entender pues siempre había la facilidad de poder te comunicar en inglés y todo fue muy muy sencillo sin embargo cuando me vine a alemania eh, estoy yo ahorita en una parte que está muy muy al este de alemania entonces, aquí antes a, a las personas que cuando iban a la escuela como segundo idioma no les, no les enseñaban inglés, les enseñaban ruso. Entonces, la mayoría de las personas que te encuentras de mediana o tercera edad ya están, este, pues ellos no aprendieron inglés, entonces no te puedes comunicar con ellos. Si vas a las oficinas de, de gobierno, te tienes que registrar en la oficina de, de, de personas extranjeras. Entonces. Eh, ahí, pues, muy difícilmente encontrabas a alguien como que te pudiera hablar completamente en inglés o que realmente quisiera, porque muchas veces sí te entienden, pero ellos no, no lo quieren hablar. Entonces, era la comunicación fue muy difícil al principio. Y bueno, la burocracia alemana no es un chiste. O sea, aquí la burocracia es súper tediosa. Uh, tienes que, uh, los trámites son muy largos y es muy pesado este, hacerlos. Y bueno, algo que se escucha yo creo mucho como, como este este cliché de que los alemanes siguen mucho las reglas y todo esto, pues yo creo que sí se da hasta cierto punto, no tanto como yo pensaba, pero, pero sí la siguen, pero creo que es más con esta mentalidad un poquito como eh, estricta y un poquito como cerrada en cuestión de si esto se dice, esto se hace. Pero eso también impide que sean un poco flexibles y que se aprendan a adaptar fácilmente a las situaciones que se les presentan. Entonces, yo creo que eh, eso es como, ese es un punto muy importante que uno tiene que adaptarse cuando está trabajando con personas que son mayoritariamente de aquí y que pues tienen este tipo de costumbres, por ejemplo. Entonces, eh, digamos, un ejemplo es eh, si yo, si quiero tener una reunión con, con algún colega, ¿no? Y le digo, ah, pues yo tengo tiempo ahorita, ¿te parece? La tenemos ya en este momento o en 10 minutos. Ellos no tan fácilmente te dicen que sí. O sea, ellos prefieren planearla, ah, pues mejor a tal hora o en dos días o algo así. O sea, no, no es algo que salga como tan espontáneamente. Y además respetan, o sea, eso, eso sí me gusta que respetan muchísimo sus horas de trabajo. Eh, si tienen que trabajar ocho horas, trabajan ocho horas y no trabajan más porque es lo que lo que deben de trabajar. Entonces, por ejemplo, los viernes es muy típico que a las dos de la tarde ya no hay nadie, Ayka. o sea, ya está muy solo. Los que nos quedamos justamente somos los extranjeros porque pues tenemos otra otra dinámica, ¿no? Y cuando sales, por ejemplo, no sé cómo es el trato con las personas. ¿Cómo, ¿Cómo son su, su carácter en general de la población? Pues yo creo que te, te vas a encontrar de todo. Sí me ha tocado tratar con personas que son muy amigables, particularmente este mi casera, es, es una señora ya grande, pero es, es muy amigable con nosotros y, y nos atiende muy bien y todo. Y en general, si tú vas en la calle, por ejemplo, yo vivo un poquito afuera de la ciudad, en, en la orilla y aquí hay muchas gentes de muchas personas de la tercera edad, entonces cuando yo voy en la calle siempre los voy saludando y ellos también este, te saludan y todo, entonces este en general es muy muy cordial, pero sí si sí, sí son este un poquito fríos o secos, podría decir. Entonces, por ejemplo, con personas que están trabajando en el supermercado, a veces pues que están como muy estresados sí se sí, 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 se siente un poquito como como seca la, la situación, con pres, perdón, personas que están trabajando también en, en, en oficinas de gobierno, a veces no, no te atienden como de la mejor manera, o sea, a veces sí tienen un tono de voz un poquito fuerte, entonces como que sí eh, se siente un poquito extraño eh, comunicarse de esa forma, ¿no? Con alguien que te está hablando así tan tan fuerte o tan golpeado, pero en general sí me ha tocado eh, convivir con personas a, amables y que, y que pues también quieren, quieren hablar conmigo, ¿no? Porque pues uno siendo extranjero también trata de, de, de involucrarse en la sociedad. Y respecto a la comida, por ejemplo, el conseguir frutas, verduras. Justo la comida es de las cosas que más extraño de México. Eh, pues justo, justo dices algo que es muy importante, este, las frutas y las verduras. Nosotros en México estamos acostumbrados a tener esta variedad inmensa de, 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 de cosas, de frutas y verduras, y aquí, pues sí es muy difícil que se den. La mayoría de las frutas son, son importadas, entonces, este, pues no maduran bien, no tienen buen sabor, son muy caras. Eh, un mango te cuesta 12 euros, o sea es, es una cosa impresionante ¿no? Y, y, y lo que es difícil también es conseguirlas o sea, a veces sí las traen pero, pero no están aquí todas las temporadas y si sus suelos no en, en esta región no, no se dan, entonces pues, pues si no se dan las tienen que importar y el costo es mucho más caro y el sabor no es, no es el mejor lo mismo pues con las verduras este en general, siento que su comida o, o en cuestión de variedad, sí hay un poco más de cosas de las que experimenté en Bélgica, por ejemplo. O sea, sí es más fácil conseguir ciertos productos. Eh, y, y la cocina me gusta más incluso que, que la comida belga, pero, pero pues no se compara, ¿verdad? con la comida mexicana. ¿Cuál es la comida sinaloense que más extrañas? Yo creo que los mariscos, eh, la, la barra fría de mariscos es, es lo que más, más, más extraño, porque aquí es muy difícil conseguir marisco fresco. La mayoría la, la conseguimos como congelado y si llegan a traer fresco es, son pescados como de la región, por ejemplo el salmón es muy común, pero, pero pues sí, uno, uno, yo, yo extraño tener como más variedad de mariscos. Por, por el hecho de ser mujer, ¿cómo es el trato ahí con, el, con tus colegas en el instituto? Pues en general, yo estoy en un, en un área de, del instituto que, que, en la que hay bastante representación femenina. Este, yo creo que también teniendo el ejemplo de, de mi jefa, que es una mujer muy fuerte, tiene un carácter muy, muy fuerte y se ha hecho pues camino eh, bastante, en, ha sido bastante difícil hacerse el camino que, que se ha hecho, pero está muy joven y ha logrado muchas cosas. Yo, yo creo que... Que tenemos mucho esa inspiración y ese modelo eh, que, que ella nos, nos, nos impone. Eh, sin embargo, siento que sí hay como costumbres que están muy, muy, pues en las raíces de las personas y, y hay pues cuestiones que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, a veces situaciones tan simples como eh, no, no hagas eso o te vas a lastimar porque tú no puedes, o sea, tú no, tú no lo puedes hacer. Hasta cuestiones de hacer comentarios un poquito, este, pues tal vez metiéndose un poquito en la vida privada, pero que no se los harían a un hombre, ¿no? O, por ejemplo, este, ¿por qué no te casas ya? O no te cases, porque si te casas te vas a ir a donde esté tu, tu marido, o no tengas hijos, tener hijos te arruina la carrera. O sea, son ese tipo de comentarios que, que tal vez no sé si sean conscientes o inconscientemente, pero pero están ahí, ¿no? Y, y son prácticas que, que se siguen eh, teniendo incluso dentro de la comunidad científica, donde uno esperaría que pues, la gente ya cambiara de esta mentalidad, ¿no? ¿Qué proyecto tienes eh, en el doctorado o proyectos, no sé? Pues ahora trabajo en la integración de sensores, de, en, en el desarrollo de biosensores aplicados en plataformas tipo Labona Chip. Estas plataformas lo que... Lo que quieren hacer, el objetivo del diseño de este tipo de plataformas es que las, las técnicas que haces en el laboratorio en máquinas enormes las puedas hacer en chips chiquitos de 5 por 3 centímetros, que todo se pueda como eh, implementar en, en, en ese mismo chip. Entonces, yo ahorita eh, estoy usando particularmente... Eh, sensores basados en, en nano, nano hilos de oro, este, muy pequeños, y los uso en dos métodos de, de medición. Entonces, el primero que usé fue para detectar distintos tipos de células en flujo, y ahorita estoy trabajando, eh, de hecho es un proyecto relacionado con lo de, con lo de coronavirus. Es para detectar anticuerpos justamente que están presentes en la eh, cuando una persona está infectada, bueno, en cierto punto de la infección y posterior. Y lo que hacemos es eh, decorar la superficie de los, anti, de los de los nanoalambres con distintas moléculas para que estas moléculas puedan eh, recibir a los, a los anticuerpos y, y medimos esto eléctricamente. Entonces, eléctricamente comparamos la señal sin anticuerpo. Y ya después con anticuerpo y vemos si, si hubo o si hay una, un evento o no hay un evento. ¿Qué proyecto tienes a futuro? Eh, ¿Corto plazo o largo plazo? Um, mediano, largo plazo. Mediano, largo plazo, pues eh, en general terminando el doctorado sí me gustaría continuar con estancias postdoctorales porque hay grupos que me parece muy que hay muy, tienen cosas muy interesantes y que van muy enfocadas hacia mis, mis ideales de mediano a largo plazo justamente entonces mi, mi intención es regresar a méxico y tratar de pues de hacer algo en mi tierra no eh, la idea de, de tener instituciones de investigación tal vez privada o semiprivada donde podamos este impulsar áreas de la ciencia que, que no se han impulsado tanto en méxico incluso que vayan un poco más enfocadas a, a la aplicación de la ciencia, a desarrollar tecnología, yo creo que es algo que, que me llama mucho la atención. No sé ahorita si sería como en la forma de instituto o en la forma de una startup, pero, pero sí crear algo en el país para intentar impulsar mucha de la ciencia que se hace, porque hacemos ciencia de calidad, se hace ciencia de calidad en México, necesitamos empezar a buscar cómo, cómo aplicar esta ciencia que estamos haciendo. No sé si has escuchado leyendas, algunos mitos ahí en Dresden, con las personas así. Como referentes a qué? o por ejemplo, ya ves que en México tenemos que la llorona, el eh, Nahual, así leyendas. ¿No has escuchado por allá? No, fíjate, no, eso no me ha tocado escuchar. Esa es una, es una buena pregunta. La verdad es que eh, en nuestro, digamos, mi entorno más cercano, pues no tengo muchas personas como cercanas a mí que sean de aquí justamente, ¿no? Y además, otra cuestión es que todavía mi alemán no es muy bueno. Ya lo estoy aprendiendo alemán ahorita, de hecho, estoy, estoy tomando clases. Y me es suficiente ahorita para comunicarme lo más básico con las personas. Cuando voy al supermercado ya puedo pedir cosas en los restaurantes, todo esto, pero aún es, es básico. Entonces creo que es difícil como entablar conversaciones como, como a ese nivel todavía para mí. Y, y pues sí, no, no me ha tocado, pero es una buena cuestión. Yo creo, tenemos algunos colegas este, alemanes. Voy a, voy a aprovechar la... la que me lo dices para, para preguntar si tienen algún tipo de leyendas, porque supongo que, que sí los debe haber. Digo, su historia es muy fuerte, la de, la de Alemania. Tienen, tienen sucesos históricos muy fuertes que han marcado pues, sus vidas. Entonces supongo que debe haber muchas leyendas, no solo en torno a estos sucesos eh, importantes, sino en general a, a lo que, de lo que han vivido y cómo han construido su cultura. ¿Algo más que quieras agregar? Pues primero darte las gracias por, por querer platicar conmigo. Este, y yo nada más quiero decirles que los, las personas que estén viendo esto, que, que, si, que si quieren algo realmente, que si, que si quieren venirse a estudiar, a experimentar este tipo de cosas, prepárense y lo van a lograr. O sea, esto es algo de, esto es algo de decidirnos primero a tomar este paso. Y ya de ahí es echarle muchas ganas, es preguntar, es acercarte a otras personas y poco a poco se van a ir dando estas cosas. Pero pues hay que trabajar duro, hay que este, ser conscientes de dónde venimos siempre y qué es lo que queremos lograr. Y pues no nunca, nunca dejen fuera sus ideales y, y sus valores. Eso es lo que quisiera decir. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, no hay de qué. Para mí ha sido un placer. Y, y pues nada, a ver qué, qué más o cuándo nos volvemos a encontrar, profesor Catarino. Muy bien, muchas gracias.